Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Lord Marco Polo, mi ahijao. Qué bonito. Bienvenido. Yo me iba vestido de Juanita afuera de los teatros a repartir volantes. Vi salir a Renan Moreno. O sea, me acuerdo haberlo visto salir y le dije a mi amigo, ese vato es actor. Yo iba a los teatros a ver gente que no conocía, a invitarlos a que me fueran a ver, ¿sí me explico? Estaba yo en la pastorela VIP, la primer pastorela VIP de la historia, y yo salía de Ángel 2 atrás. O sea, no tenía una línea en toda la obra, güey. Que se están enterando en ese momento que no pagaste derechos. No, sí pagué, claro, güey. Pero a la mala, porque yo no sabía. O sea, Oscar Burgos te copió la idea, güey. No creo, porque yo, Oscar Burgos vio llegar a la Malinche. Julián Villarreal fue al camerino y nos dijo, necesito que salgan a calmar a la gente, porque la gente no se quiere ir. Me invento esta frase de un pito es un voto, porque yo estaba en la calle y le decía a la gente, pítenme que me apoyan, un pito es un voto. Y empieza la gente a pitarme en las calles y hice un video donde dije, nos quieren callar. No nada más ellos, sino mucha gente dijo, ya no hagas parodias, ya no le sigas. Y yo dije, nos quieren tener callados, pero no está chido. No podemos dejar que la comedia se detenga, ¿sí me explico? Me han tratado de comprar la historia y el personaje, pero yo no he querido venderlo. Porque no quiero que alguien ponga palabras en mi boca. Dar los millones, que fue otra parodia, que fue otro personaje que yo pensé que iba a ser en un video y creció. Pero nunca se enojó. Si se enojó conmigo, nunca me dijo. Es bien divertido hacer show del gobernador. Peligroso, pero divertido. ¿Qué es lo peor que te han hecho en un podcast? El clima. Yo creo lo del clima y el... No, no es cierto.